Todos tenemos un don y podemos ser útiles. A algunos les puede llevar la vida a descubrirlo. Yo encontré mi lugar en la cocina. Trabajo por los demás y soy feliz. Son gestos divinos, pequeñas felicidades de todos los días. Dulces tentaciones. Hoy vamos a hacer la selva negra. Es una torta muy importante de Alemania. Especialmente la selva negra le llaman Schwarzwaldtorte. Entonces, esta masa no es bizcochuelo, es torta. ¿Por qué digo torta? Porque es a base de manteca. Entonces, siendo de manteca, se bate los 150 gramos de manteca con los 200 gramos de azúcar. Luego se va agregando de a una las cuatro yemas. Luego se agregan los 125 gramos de nueces ralladas, no picadas. Luego van los 100 gramos de chocolate blando. ¿Por qué digo chocolate blando? El chocolate, para ablandarlo, se pone primero agua hirviendo en un recipiente y luego se pone el chocolate entero y se deja reposar unos momentos. Cuando uno pincha con un cuchillo y está el chocolate blando, se tira el agua. Y luego el chocolate se agrega al batido. Se mezcla bien y sobre esa mezcla se pone la harina, las claras batidas en nieve y se mezcla con mucho cuidado. Se pone en un molde, viene mantecado y enharinado y se cocina en horno moderado, 35 a 40 minutos. La manteca con el azúcar primeramente. Bien batido. Pues una cosa muy importante, el batido de la manteca con el azúcar. Y luego se agrega, por una, las claras, las yemas. Se llama selva negra porque especialmente es una zona muy especial, porque es una zona que hay mucho monte y parece que usted lo ve de cerca, es verde, pero se ve un poquito el eje, es negra. Y por eso la zona, en estas que vive la gente, lo llaman Schwarzwald. Y la gente que están ahí hace una torta y le dicen Schwarzwaldtorte, porque es de esa zona. Lo que se hace mucho es la torta de chocolate. Cuanto más oscuro es, cuanto mejor. Cuando yo, por ejemplo, estuve en Alemania, pasé por el Schwarzwald. Entonces, ahí justamente me di cuenta por qué le dicen Schwarzwaldtorte. Porque es una cosa muy oscura. Y la gente hace la torta y ahí en esa zona también hay muchas plantas de cerezas. Pero una cereza oscura, oscura. Entonces, la gente utiliza eso. Dice Schwarzwaldkirschtorte. O sea, la selva negra de cerezas. Bueno, ahora echamos agua hirviendo en un recipiente. Es una fórmula muy, muy especial que yo aprendí en Suiza cuando tomé un curso. ¿Cómo se ablanda el chocolate? El chocolate se parte y se pone en el agua hirviendo, pero sin revolver. Es una forma muy especial para ablandar chocolate.
Y tiene que ser bien, bien batida. Cuando queda así, es señal que es. ¿Ven? No se tiene que cortar, porque si llega a cortarse esta parte, entonces la torta queda dura. Ya está blando. No se debe mezclar el chocolate con el agua. Se tira el agua. ¿Ven cómo queda? Y eso se pone a la manteca. Sobre ese batido van las nueces. Son 125 gramos de nueces ralladas, no picadas. Ahora se baten las claras bien, bien a nieve. Ponemos la harina. Y sin mezclar, se ponen las claras batidas, o sea, las cuatro claras. Cuando están bien batidas las claras, se agrega dos cucharadas de azúcar y se le bate un momento más, para que así la clara tome más consistencia. Y se mezcla con cuidado, no se bate. Es un mezclado. Porque si yo, por ejemplo, aquí llego a batir, así me baja todo y después la torta me va a quedar dura. La torta tiene que ser una esponja. ¿Ve? Es un envolvente. Se pone en un molde número 26. Cocina, hay un permiso que se puede hacer, especialmente con la con un dedo, y es ese dedo. Si yo, por ejemplo, lo dejo esta ahí, la tengo un desperdicio. Entonces, ese dedo es el que ayuda a la ama de casa a limpiar las espátulas. Así no hay ningún desperdicio en la cocina. Por ejemplo, una cosa muy importante también en la cocina, a veces las tortas, es tomar el molde. No se debe nunca hacer ese movimiento, porque si no se baja todo. Directamente la torta se va a moldar sola. Ahora eso va en horno moderado, más bien tirando al suave que no tirando al fuerte. Más o menos 35 o 40 minutos. Hay una gran manera de relacionar la cocina con Dios, especialmente a través de las manos. Porque las manos, eso lo aprendí en Roma cuando hice un curso de vida y contemplación en Roma. Entonces, ahí nos enseñó por qué Dios me ha dado a mí las manos y qué yo puedo dar con las manos. Entonces, si yo no tuviese manos, yo no podría hacer nada. Entonces, al tocar el material que Dios se ha creado para ciertas cosas que yo puedo preparar para el bien común del hogar o para el prójimo o para todo lo que se relaciona conmigo, yo lo relaciono enseguida con Dios, tomando, por ejemplo, Dios ha creado todas las cosas para que yo los utilice para el bien del ser humano, para que se alegre. Entonces, mis manos están al servicio del ser humano. Por ejemplo, la torta de selva negra tiene que tener un descanso como mínimo un día para poderla decorar, porque si no, hay que cortarlo o en dos o en uno. Ya tengo una preparada, la cual la vamos a decorar.
como es costumbre en la selva negra. Para cortarla, se divide en tres partes. Siempre se mire que la parte sea igual cortadita. No hay que fijarse tanto lo que sea el cuchillo. Lo importante es que yo mire aquí en el cuchillo. Siempre dejo unos 2 centímetros. Luego la otra. Otra cosa muy importante es para la decoración de las tortas que la parte de fondo de la torta tiene que ser siempre la parte de arriba para que sea bien liso. Entonces aquí tengo unas frutas, no sé, una fruta del bosque, o puede ser también los kirsch, o también si uno no tiene otras frutas se puede utilizar las cerezas frescas o cerezas de lata o de las frutillas. Otra cosa importante es cuando se rellenan las tortas es que primero se pone la fruta con el almíbar. Entonces, en este caso, porque si yo pongo primero crema chantilly y luego la fruta, el bizcochuelo me queda seco. Cuando yo pasé de Alemania a Suiza y pasé por el Schwarzwald, es una cosa muy, me impactó muchísimo, parecía que yo hubiese entrado en un tule negro. Y a través del Schwarzwald miré hacia derecha y vi todo un valle, verde, verde, es una maravilla, parecía una colina. Una cosa hermosísima que a mí me pareció muchísimo ver eso. Por una parte, la parte negra, y por otra parte, todo lo que sea verde, esos jardines con flores, esas casitas con esas tejas rojas, es una cosa impactante. Bueno, habla crema chantilly. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante o una confitería, entonces uno pide un café o un té, lo primero que si usted le ofrece toda una bandeja de distintas cosas, pero la selva negra no falta. Cuando se va a Alemania, lo primero que ofrecen ellos es una selva negra. Y por eso es una cosa muy, muy importante como ofrecerle un alfajor de Mar del Plata, qué sé yo, de ese tipo, ¿no? Entre los suizos y los alemanes, la crema es una cosa importante, pero en abundante. Pero nunca ponen en la crema azúcar. Es una crema batida sola. De esa torta, por ejemplo, se puede sacar 16 porciones. Depende cómo la corta, ¿no? Ahora la cubrimos con la crema. Se unta con crema.
Y otra de las cosas importantes de esa torta es que no se debe comer el mismo día. Es riquísima el segundo día. Por eso se hace siempre anticipadamente. Porque así toma bien el sabor de la fruta y se impregna bien la torta con el licor que uno haya puesto o con el jugo de la fruta. Bueno, una vez untada con la crema chantilly, la torta se espolvorea toda con el chocolate cortado en forma granizado. ¿Cómo se hace el chocolate? Este, por ejemplo, tomen la barrita de chocolate y con un cuchillo bien filoso se corta. Espolvorea todo así. Y luego para las orillitas. También, por ejemplo, si uno no quiere poner tanto chocolate alrededor, uno puede poner nueces picadas o cortaditas. Pero lo clásico es así. Una cosa muy importante es saber tomar las medidas. Hay unas medidas que se toman con taza de café, otras la taza de té y otra es la parte que se toma con la cuchara. Hay cucharas, las tradicionales, que suelen empezar de 40 a 50 gramos. Las chatitas no sirven para tomar una medida. Otra cosa es tomar la medida con una jarrita. No es igual tomar la jarrita o una taza. Lo más perfecto en la cocina para las medidas es la balanza. Ahí nunca falla. Y eso depende muchísimo del resultado de las tortas. Generalmente ponen, digamos, un puntito de crema chantilly y la cereza. El único decoración que tiene. A mí me gusta mucho decorar la torta con fruta natural. Decoran todo con cerezas. Nosotros vamos a decorar con frutillas. Eso de la decoración, una corta
una cuerda muy personal, de que uno puede poner a la torta en lo que uno siente. De, más o menos cuando uno lo quiere regalar a una persona, para que sea una cosa atractiva, que le da alegría. Una persona que está triste, yo le voy a regalar una selva negra, especialmente, por ejemplo, una persona de Alemania, que tanto tiempo está en un país, y se le regala una selva negra, y se recuerda todo de su patria, de sus amigos, tal vez de familiares que muchos años no lo han visto. Una cosa muy importante es también, por ejemplo, cuando la torta terminara con un toque de flores naturales. Especialmente cuando hay una visita o alguien tiene un aniversario, entonces le pongo un toquecito de flores naturales. Por ejemplo, uno tiene un aniversario, le pone una florcita, no olvides, para que este día sea algo muy especial. Y más especialmente cuando una persona está enemistada, uno la invita y dice, no olvides de mí, que con todo cariño te he presentado, he hecho esta torta para ti, que compartimos un día especial. Entonces, esta torta, por ejemplo, le sirven, porque allá es costumbre, los tés. Entonces, ese puede servir con té de cerezas. Ahora lo vamos a probar a ver qué sabor tiene. Miren la consistencia que tiene. Riquísimo. Igual el sabor cuando estuve en Alemania. Un sabor espléndido. Luego un poquito de té y me hace recordar la estadía en Alemania, cuando pasé el recuerdo en mi mente, la selva negra. Así que el próximo programa vamos a hacer los brownies. Para mí fue toda una sorpresa poder entrar, hacer un apostolado a través de la televisión. Fue como si fuese una apertura de una hermana de la congregación, se va a meter en la televisión para hacer un apostolado o una misión. Yo prefiero quedar humilde y hacer el trabajo humildemente, especialmente como dijo la madre, que ayudar a los cuales nadie ayuda, especialmente a esta gente humilde, y darle una salida en su vida. Y con eso pueden vivir. Uno trata de sobrenaturalizar las cosas materiales, y especialmente las manos que Dios nos ha dado. Entonces digo yo, ¿cómo yo puedo poner en práctica mis manos para hacer la gloria de Dios?